Random Truth, mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo esta sección llamada Personas que cambian el mundo. Y hoy tenemos a una persona que está transformando el mundo, es un artista y es un diputado. Ernesto D'Alessio. Es que mira, la gente, Claudia, me conoce, es que hay confusión. Mi mamá es Contreras, mi mamá no se apellida D'Alessio. El D'Alessio es el apellido materno de mi abuelo. Y ella se puso D'Alessio cuando ella surge como cantante, porque mi abuelo fue de los precursores de la XW en este país. Él era locutor y era conocido como Poncho D'Alessio. Entonces, cuando sale la hija de Poncho D'Alessio, obviamente Lupita D'Alessio. Pero mi mamá se llama Guadalupe Contreras Ramos. Por eso es que yo soy el diputado Ernesto Vargas Contreras, porque tengo que usar mi nombre real. Nombre artístico. Pero mi nombre artístico, cuando yo empiezo en el medio artístico, pues obviamente la misma gente me pone Ernesto D'Alessio, por ser hijo, ¿no? Para y mí ahora, es Ernesto pero D'Alessio. Diputado federal Ernesto Vargas Contreras. Y pues sí, aquí estamos en la Cámara, en el Congreso, es la primera vez que participo para un cargo de elección popular. Ganamos, afortunadamente, o sea, llego por mayoría relativa por el estado de Nuevo León. ¿De Nuevo León? Allá vivo desde hace casi 14 años, allá hice mi familia. Digamos que esa es la tierra a donde me llamó Dios, porque yo no soy de Nuevo León, yo soy de la Ciudad de México. Pero cuando conocí a mi esposa y decidimos casarnos, pues había esa, ya sabes, eso que pensamos pero no se dice, no sé si te ha pasado, que ¿dónde vamos a vivir? ¿No? O sea, ella se va a venir acá o yo me voy a ir para allá. Y yo sentí en mi mente, en mi corazón, que la vida que yo tenía que hacer, esta nueva vida, que Dios me estaba ofreciendo, porque yo no creía en el matrimonio, yo vivía en unión libre, no creía en el matrimonio, y cuando yo me caso, sentí que lo mejor para mí, que en donde Dios iba a poder trabajar más en mí, pues era sacándome de esta ciudad y llevándome a una nueva tierra. Como Abraham. Así es. Como Abraham, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sacó de su tierra y lo llevó. Así es. Wow, qué hermoso. Bueno, a ver, hay muchísimo que platicar contigo, porque, bueno, eres un artista desde niño, ahorita me platicabas desde cuándo empezaste. Bueno, me gustaría platicar de tu vida como artista y luego de tu vida ahorita profesional como legislador, pero todo involucrado con Dios, obviamente. Entonces, platícame un poco de tu infancia o cuándo conociste a Jesús, cómo empezaste esa relación con Dios. Pues es una historia bastante extensa. Yo soy de las personas que podría dar un testimonio aquí de más de 2 horas, porque la verdad es que hablar de Dios para mí es apasionante. No tengo fin. Eres evangelista. Ajá, no tengo fin. Me gusta mucho ir, me gusta cuando me invitan a las iglesias y compartir mi testimonio. Lo hago muy, muy seguido. Yo vengo de una familia disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo era muy, muy pequeño. Y obviamente dos papás muy famosos, sumamente controversiales, los dos. Era complicado porque, pues imagínate ser un niño y que tu vida, la vida de tus padres era conocida públicamente, entonces eso me ocasionaba ciertos problemas de niño, me ocasionaba problemas. ¿Cuántos hermanos son? Somos de mi papá y de mi mamá, hubiéramos sido tres. Mis papás tuvieron un primer hijo que falleció a los 30 días de nacido. Después nace mi hermano Jorge y después nazco yo. Ya mis papás separados, mi mamá tiene un hijo de otro matrimonio y mi papá se vuelve a casar con una mujer que es extraordinaria, extraordinaria. La quiero como si fuera mi mamá. Cuidó de mi hermano y de mí en esa separación de mis padres, y con ella mi papá tuvo dos hijas, tengo dos hermanas. Okay. Algo muy bonito, ellas no eran cristianas y el día de mi boda
ellas aceptaron a Jesús el día que yo me casé. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vengo de ahí, de una familia de famosos. Sin embargo, aunque esto pudiera suponer que tuve una vida, pues digamos, sin ninguna dificultad, pues realmente sí tuvimos muchas dificultades. Mi mamá vivió muchos años una adicción muy tremenda, muy, muy fuerte, que padecimos, pues, mi hermano y yo. Me voy a resumir, porque si no voy a recortar. Okay. Cuando llegamos a la adolescencia, yo 16 años, mi hermano me lleva 2 años. Voy a resumir la historia, porque si no me voy a alargar muchísimo. Vamos a estar aquí toda la tarde, que estaría buenísimo. Seguimos tú y yo platicando. Sí. Me voy a mi adolescencia. Uh-huh. A los 16 años de edad, mi hermano y yo pues terminamos en la calle, viviendo pues solos a la deriva, sin, como dice Efesios, sin Dios y sin rumbo, sin papás además. Y ese día, creo que fue la primera vez que yo tuve un pensamiento acerca de Dios. Yo vengo de una familia católica por tradición, pero realmente no éramos católicos devotos, ¿no? Pero digamos que la primera vez que yo consideré a Dios en un momento complicado de mi vida fue esa ocasión, que ni mi papá ni mi mamá nos querían en su casa, entonces pues, nos quedamos en la calle, mi hermano sí. Jorge y yo. Dormimos dos noches, dormimos en la calle. Y mi hermano y yo tenemos una muy buena relación. ¿Qué? ¿Les dijeron no? No queremos. Pues mi mamá tenía su vida, estaba muy, muy metida en sus adicciones. Hoy ya tiene ya 11 años en Cristo, sí, también afortunadamente. Excelente, excelente. Mi papá ya falleció, pero también recibió a Cristo cuando yo empecé a congregarme en Semilla de Mostaza. Okay. Y esa noche me dio miedo, pero no era un miedo de algo que me pudiera pasar, o sea, que nos fueran a secuestrar, que nos fueran a robar, que nos fueran a golpear. Mi miedo era un miedo más profundo. Mi miedo era que una noche como esa que yo estaba viviendo se repitiera en la vida de una familia que yo soñaba tener. Yo siempre soñé con tener una familia. Yo quería una familia, quería tener una esposa, quería tener hijos. Y ese día me prometí a mí mismo y a Dios. O sea, consideré a Dios ya, como que fue de manera personal, ¿no? No en el ritual, no en el rito, sino ya en un diálogo, ¿no? Me prometí a mí y a Dios. Dije, el día que yo tenga una familia, me prometí 4 cosas. Mis hijos siempre van a tener las puertas de su casa abiertas, pase lo que pase. Como el padre al hijo pródigo. El que se fue es el hijo pródigo, pero regresar, ¿no? El padre siempre estuvo ahí, esperándolo. Entonces, en mi caso no fue así, o sea, yo no podía entrar a mi casa, pero yo dije, cuando yo tengo una familia, pase lo que pase, las puertas de la casa siempre van a estar abiertas para mis hijos. Número 2, mis hijos en esa casa, yo siempre me voy a esforzar como papá para que tengan todo lo necesario para poder vivir, que tengan educación, que tengan alimentos, que tengan salud, ser un proveedor, como lo es Dios, un buen proveedor, ¿no? Y para mi esposa también, sin duda. Número 3, que pasara lo que pasara, o sea, pensaran ellos lo que pensaran, en mí no iban a encontrar un papá que los fuera a juzgar, sino que en mí siempre iban a encontrar amor y consejo. Un papá que los escuche, que los pudiera, que ellos sientan que conmigo tienen la confianza de venir a decirme lo que ellos están pensando, lo que ellos están sintiendo. Así sea algo malo, que sepan que en mí no van a encontrar a alguien que los juzgue, sino alguien que les va a aconsejar. Sí, es el amor del padre. Ya lo tenías dentro de ti, el amor del padre. Hoy lo entiendo, sí. ¿Verdad? De esa forma. El amor del padre, nuestro padre Dios, es el amor. Y número 4, darles algo que yo no tenía en ese momento, a los 16 años en la calle, pues oportunidades. Ponerlos en una plataforma para que ellos puedan despegar y realizarse de manera
profesional. ¿Qué edad tenías ahí? 16 años. ¡Wow! ¡Qué responsable! Uh-huh. De haber tenido la vida que tuviste. Sí, y afortunadamente no nos pasó nada. Simple, pues lo único que nos sucedió fue el sé lo que se siente. Yo me conmuevo mucho cuando veo gente en la calle. Uh-huh. Sin duda alguna no hay comparación entre dos días y toda una vida de mucha gente que vive en una pobreza extrema. Bueno, pero como lo viví, uh-huh, como sé lo que es estar ahí, tener frío, no tener nada que comer, a veces son cosas que quizás Dios permite, ¿verdad? Para que después tú te vuelvas sensible a esas, uh-huh, a esas personas, ¿no? Uh-huh. Y fíjate lo que son las cosas. Ahora que incursiono en la política, cuando me preguntan, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer como diputado federal? O si el día de mañana me convierto en alcalde, en gobernador, en presidente, no lo sé. Amén. Digo, no lo sé, realmente no lo sé. Yo les digo, les cuento esto que te acabo de contar y les digo, me encantaría que eso que yo quiero para mi familia, que lo pueda yo llevar a mi país. Número uno, que las puertas, que los mexicanos siempre sientan que las puertas de su gobierno están abiertas para ellos. Wow. Que no tengamos mexicanos que se tengan que ir al extranjero, que sepan que aquí en México, uh-huh, su gobierno los recibe con los brazos abiertos. Uh-huh. Número dos, que aquí en México, uh-huh, haciendo la analogía, van a tener todo lo necesario, una buena vivienda, van a tener una buena educación, van a tener un buen empleo, bien pagado, bien remunerado, con todos sus derechos sociales. Número tres, que en este gobierno o que en este servidor van a encontrar consejo, van a encontrar un servidor que les va a servir, que les va a aconsejar, que les va a ayudar, que muestra empatía hacia las necesidades que ellos tienen, ¿no? Es importante que nos conmovamos nosotros, que sintamos empatía. Y número cuatro, que en este país van a encontrar oportunidades para salir adelante. Bueno, eso es lo que yo siempre planteo. Eso, ¿no? Es lo que deberían ser así los servidores públicos, tener, uh-huh, eso en el corazón. Uh-huh. Y es el amor del Padre, exactamente. Así, ¿no? Es. Ahora, ¿cómo llegó eso a mi vida? Pues evidentemente, después de incursionar yo en la música, yo grabo dos discos, primero como solista, mi hermano y yo empezamos a trabajar juntos. Mis primeras participaciones, digamos, cantando en público fueron en eventos de Socicultur, son eventos gratuitos que hace el gobierno. Por decirte, mi primera presentación fue al lado de Bellas Artes en un templete y había unas 100 personas, yo creo, de esas que caminan por la Alameda Central. Ahí me subí a cantar dos canciones que me escribió mi hermano. Él era mi manager. Sí, él es productor, tiene una banda muy famosa que se llama Matute. Y él me escribía las canciones y entonces íbamos a cantar ahí o a eventos antes de delegaciones, ahora son municipios, ¿verdad? Alcaldías. Eran delegaciones, que el evento del Día del Padre, que el Día de la Madre, pues nos invitaban a los teatros municipales a cantar. ¿Ahí a los 16 años? Sí, como 17 años y así. ¿Y tus papás qué? ¿No sabían de eso? ¿No? Sí, o sea, sí nos comunicábamos, pero ya vivíamos ya nosotros, ahí nos pagaban pues 500 pesos, 1000 pesos por ir a cantar, y vivíamos en un departamento donde pagamos 2500 pesos el mes, o sea, un cuartito, un departamentito, pero ya... ¿Y ya se fueron pagando su renta? Ya nos fuimos pagando nuestra renta, wow, ¿no? Y entonces, en una de esas me ve un productor, uh-huh, te resumo, grabo un disco para Sony Music, uh-huh, y grabo dos primeros discos, se empiezan a dar nuevas oportunidades en telenovelas, obviamente económicamente empezamos a crecer, uh-huh, mi hermano y yo. ¿Pero ahí sin la ayuda de tu mamá ni de tu papá? No, de nadie, no, de nadie, wow, solitos. Uh-huh. Pero había una situación muy complicada con mi mamá, uh-huh, específicamente, con su adicción, era realmente muy, era alarmante para nosotros, para mi hermano y para mí, no deja de ser nuestra mamá. Mi papá tenía su esposa, sus hijas, digamos que tenía una vida un poco más estable,
pero mi mamá no. Mi mamá, nosotros, mi hermano y yo sabíamos que ella estaba pasando por un momento difícil. Uh-huh. Yo conozco a una persona, a una mujer muy, muy linda persona. Empiezo a tener un noviazgo y pues nos fuimos a vivir juntos. Y no prosperó, o sea, nos quisimos mucho, pero no prosperó. Ahora entiendo por qué, ¿verdad? O sea, realmente cuando tú no te casas, no hay un compromiso. Dice la palabra, cuando Dios no construye la casa, en vano, no está esa cobertura, esa en vano trabaja el que la construye, ¿no? Y entonces, pues eso es, digamos que yo decidí construir sobre la arena, y cuando vino los vientos, las lluvias, las tormentas, pues esa casa se desmoronó. Uh-huh. Y yo regresé a vivir ahí con mi mamá, y mi mamá estaba muy, muy, muy mal, ¿no? Muy, muy mal en sus adicciones. Nosotros intentábamos ayudarla, pero no había poder humano que pudiera sacarla. María del Sol fue y le compartió. Uh-huh. Yuri fue uh-huh. y le compartió muchas veces. De hecho, hay una anécdota fantástica de Yuri. Sí, y te la cuento porque fíjate que a Yuri de repente siento como que la juzgan mucho los mismos cristianos. Uh-huh. Yuri así fue muy valiente. Meterse a compartirle a mi mamá en esa época, bueno, de verdad, con todo respeto, ningún pastor aguantaba, ¿eh? Te lo digo de verdad. Era muy, muy fuerte. Muy fuerte. Era muy, porque además ella, su temperamento es muy fuerte. Sí. Y Yuri un día le dijo, Lupita, yo te admiro mucho. Me dice, desde chiquita, Yuri la admira mucho a mi mamá. Le dijo, va a ser tu cumpleaños, te quiero regalar un concierto en tu cumpleaños, Lupita. Y mi mamá dijo, claro. Y Yuri fue a cantarle a mi mamá, a su casa. Pero ya Yuri, o sea, Yuri era Yuri, ¿no? Y ya estaba casada con Rodrigo, ya llevaba muchos años en el Señor. Le fue a cantar. Y en medio del concierto, me acuerdo que pues nosotros estábamos en plena fiesta. En un fiestononón, ¿no? Así bruto, ¿no? Ajá. Y todo el mundo tomando y pues metiéndonos de todo ahí. Y Yuri fue, y a la mitad del concierto, no fue un concierto grande, simplemente llevó sus pistas y le cantó. ¿Tú también consumías drogas? Sí, yo llegué a consumir con mi mamá, con mi hermano. Mi hermano Jorge casi se nos muere de un pasón, prácticamente. Todo, sí, yo un testimonio de tu mamá y que sí, todos sí, juntos. Sí, 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 muy fuerte. Híjole, sí. Y ahí Yuri, en la mitad del concierto, le dijo, Lupita, este es tu regalo, yo te quiero mucho, te aprecio, te amo, pero quiero decirte que pues esto no es el regalo más grande que yo tengo para ti. El regalo que yo tengo para ti el día de hoy es decirte que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Que Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Lupita, no te olvides. Vengo a decirte nada más que Dios te ama. Dios te ama. Wow. Mira, ahorita me dan ganas hasta de llorar. Ay, no, qué hermosura. ¿Tú sabes lo que es hacer eso en medio de una fiesta de ese nivel? Había personas. Claro, éramos 60, 70 personas, pero obviamente todos... Yo me acuerdo que hasta nosotros dijimos, ay, empezó esta chiflada a hablar de Dios, y pues ya sabes lo que nos dicen, ¿no? Mucha gente, ¿no? Ay, empezó con estas cosas y tal. Bueno, fíjate la semilla que sembró Yuri, que sembró María del Sol. Ay. No, mi mamá, fíjate que, o sea, se lo agradeció, se levantó, la abrazó, pero obviamente siguió su vida, ¿no? Uh-huh. Y luego sucede algo increíble. Yo entro a un programa que se llamaba Cantando por un Sueño, y mi maestra era María del Sol, me toca María del Sol como maestra. Ajá. Y ella y yo teníamos que defender el sueño de una persona, cantando, lo teníamos que hacer cantando. Ajá. Y me acuerdo que María del Sol, antes de empezar a ensayar, me decía, vamos a orar. Y ella hacía una oración y yo decía, bueno, pues esto es lo que ella cree, vamos a orar, ¿no? Íbamos juntas a la clase de Biblia hace 20 años, 25 años con María del Sol. Entonces me toca con María del Sol. Uh-huh. Y un día ella me regala un CD,
de un cantante que se llama Luis Santiago, creo que es chileno. Sí. Que canta como Luis Miguel. Exacto. Entonces sí lo conoces. Sí, claro. Yo cuando lo escuché dije, parece Luis Miguel cantando. Sí. Muy hermosa la canción. Sí. No era una canción que tú escuches como cristiano y digas, esta es una canción de alabanza, de adoración. No, no. Padrísima. Era una canción, que es una canción que bien se lo podrías dedicar a una persona, pero obviamente es de Dios, es para Dios. Y yo traía la canción. Total, no ganamos, llegamos a la final, pero no ganamos. Uh-huh. Y en esa noche, al día siguiente, en un programa de televisión, estaban los ganadores y estaba un vidente, una de esas personas que lee cartas, uh-huh, que lee ese tipo de cosas, uh-huh, que mucha gente cree, uh-huh, y el vidente estaba diciendo, no, pues es que yo hice las cartas y les dijimos no sé qué, y pues yo les dije que ellos iban a ganar, y pues miren, aquí está, o sea, el testimonio, y María estaba viendo eso y dijo, no puede ser, y llamen al teléfono, porque yo aquí les voy a decir lo que va a suceder con su vida y nada. Entonces María dice que apagó la tele y ella se preguntaba, o sea, ¿para qué hice el programa? O sea, ¿qué pasó? Nadie se convirtió ni nada. En ese tiempo yo vivía en el departamento de mi mamá, pero ella le daba tanta vergüenza lo que ella hacía que se rentó un departamento cerca de ahí para que nosotros no la viéramos. Se salió del departamento y yo cuidaba de mi hermano César, el más chiquito. Y yo me acuerdo que una noche, ese día yo me levanté, puse los pies en el piso y sentí en el pecho algo tan bonito, pero me dieron muchas ganas de llorar, muchas, muchas ganas de llorar. En ese mismo instante María estaba viendo ese programa de televisión. Y yo me acuerdo que fue algo que me llevó hasta el piso, y me puse a llorar como un niño chiquito, pero no sabía yo qué era. Entonces, tomé mi teléfono, le marqué a María, en su casa, no, Dios mío, ¿por qué entré yo a esto? ¿Qué pasó? Y de repente suena su teléfono y ella me contesta y me dice, ¿qué pasó, hijito? Ella me decía, ¿qué pasó, hijo? Cuando me habló así, además con tanto amor y yo muy sensible, no, me puse a llorar todavía más. Ella, tranquilo, ¿qué te pasa? No, a ver, tranquilo, ya, entonces ya dejo de llorar. Y me dice, a ver, dime, ¿qué te pasa? Y le digo, María, necesito que me presentes a Jesús. Y ahí María también fue como una respuesta de Dios para ella, ¿no? Me dice ella, yo siento que ahí Dios me dijo, mira, María, no ganaste, porque esto no se trata ni de ti, ni de Ernesto, ni de un trofeo, ni de reconocimiento de la gente. A lo mejor ellos ganaron eso, pero este programa de lo que se trataba era de ese muchacho, ¿no? Y era yo. Eso fue lo que a mí me compartió María, eso fue lo que ella sintió, ¿no? Claro, era un propósito. Dijo, especial. Wow, claro, no ganamos, pero Dios ganó. Pero es mucho más grande. Es algo mucho más grande, ¿no? Entonces me dijo, va, claro, vente a mi casa. Y empezamos a estudiar de Rick Warren, por una vida plena. Una vida con propósito. Una vida con propósito, uh-huh, perdón. Uh-huh. Y yo me devoré la Biblia, sí, en una semana. En una semana me devoré la Biblia y ella me dijo, mira, léete Juan, el Evangelio de Juan. Yo llegué a la semana siguiente al estudio, ya había leído todo el Nuevo Testamento completo, lo tenía subrayado, anotaba dudas, todo. Ella vio que yo tenía mucha hambre y sed de Dios y me dijo, bueno, yo ya no te puedo compartir, te voy a traer al pastor. No, pues, ¿quién es el pastor? Fermín Cuarto. Y yo, no puede ser, Fermín Cuarto, el cantante de Control Machete, que era una banda de rock muy famosa. ¿En serio? Sí. Okay. Lo tienes que entrevistar, no, Claudia, no, de sí, verdad. No, bueno, no, Fermín Cuarto. Okay. Él cantaba, era una banda de rock muy famosa. Yo incluso en un concierto lo vi a él, en una sola canción se tomó una botella de mezcal o de tequila y luego hacía como que bendecía a la gente. No. En serio, y ajá, hoy tiene más de 17 o 18 años siendo el pastor de Semilla de Mostaza. Ah, okay. Entonces, cuando ella me dijo,
te voy a traer al pastor. Y me dijo Fermín Cuarto y dije, no puede ser. O sea, esa persona que yo vi hace años no puede ser pastor, ¿no? Dios puede hacer yo todo. Yo sé, Dios puede hacer todo. Y sí. Cuando llegó yo estaba temblando y en eso entra Fermín y yo lo veía, no puede ser, es Fermín Cuarto de Control Machete, ¿no? Entonces, y obvio, desde que cuando tú tuviste ese encuentro con Jesús, nunca volviste a probar nada de, ¿no? De nada, no. No, pero fíjate que lo mío no fue una, yo no viví una adicción. Uh-huh. Fue un momento de mi vida difícil, sí. Uh-huh. Es algo terrible, uh-huh. terrible, sumamente terrible. Pero, y además como vi que mi mamá vivía, pues prácticamente un infierno. Uh-huh. Y el día que yo vi que mi hermano casi se nos muere, dije, basta, o sea, no, esto nos va a llevar a la muerte. ¿No? Entonces ahí ya, pues Fermín abre su Biblia y me dice... Abre tu Biblia en Mateo capítulo 1. Con esa voz de rapero que tiene. Y me quedé, dije, no puede ser, Dios es grande. Wow. Y tú empezaste a ir con él. Y empecé a ir con él. Él me discipuló por los primeros 3 años. Uh-huh. Ellos tienen el método de estudio muy inductivo, bíblico, de capítulo a capítulo, verso por verso, muy al estilo Calvary Chapel. Uh-huh. Entonces, pero me llenó de la palabra de Dios, ¿no? Y... no tuvo que decirme, yo, me acuerdo que agarraba un cigarro y fumaba y tal, y él me enseñaba. Él nunca me dijo, deja de fumar, deja de tomar, deja de tal. Él está convencido que comparte la palabra y deja que el Espíritu claro, de Dios el Espíritu haga. Es el que te dice, y sí, que efectivamente, tiene que ser una convicción de Dios empezó a producir en mí así el querer como el hacer, por su buena voluntad, ¿verdad? Uh-huh. Y mi vida... se transformó, cambió. Un día fui a un evento a Monterrey, estaba yo cantando una canción de José José, una balada hermosa. Uh-huh. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Y en eso entra ¡ay, qué una bonito niña. Canta! Y en bueno. Eso entra una niña, la más linda que yo he visto en mi vida. Y estaba yo cantando y me sorprendió mi pensamiento. No. Porque yo pensé, ¿y era tu esposa? Con esa niña me quiero casar. Wow, dije, qué niña más linda, me está quiero casar. Está hermosa tu esposa. Y me sorprendí, pero dije, ¿cómo es posible que haya yo pensado me quiero casar si yo no creo en el matrimonio? No, sí, bueno, es cierto. Ahí la palabra, ¿no?, de Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, sí, pensamientos sí, de bien y no de calamidad. Ah, wow, dije, no puede ser, es la palabra viva, ¿no?, y wow. Eficaz, ¿no? Y me casé. Ay. Me casé, es una historia ya todavía muy larga, pero pues te lo resumo ahí, me casé. Todavía nos platicas toda la historia. Tengo cuatro romance. Tengo 4 hijos, Jorge, Sara, Priscila y Mateo. Ah, yo tengo un Mateo también. Ajá. Y bueno, empiezo ahí a hacer mi vida, una vida distinta, diferente. Comienzo a trabajar como empresario. Se empiezan a abrir nuevas puertas, nuevos caminos, nuevas oportunidades. Realmente muy bonito. Mi suegro, que es como un padre para mí, yo siento que Dios puso, nunca he juzgado a mis papás, jamás, los amo con todo mi corazón, nunca me atrevería yo a juzgarlos. Los entiendo, al contrario, los amo con todo mi corazón. Pero siento que Dios puso un hombre como mi suegro como para ponerme una imagen de un padre, ¿no? Y mi suegro pues es un hombre que me ha enseñado a vivir, ¿no? No una vida religiosa, sino una vida, la vida de un hombre de Dios, un hombre que se conduce bajo principios y valores bíblicos como el honor, la lealtad, la justicia, la verdad, la hombría. La hombría es ese hombre que cuida, que ama de su mujer, que protege a sus hijos, ¿verdad? ¿Y tu esposa también era una mujer? Mi esposa, fíjate, curioso, mi esposa nació en un hogar cristiano, sin embargo, digamos que fue el hijo pródigo, la hija pródiga, que se fue. Y bueno, entonces, pero ya tenía la semilla. Se fue, y cuando yo empiezo a tener un noviazgo con ella, mi sobrino eso no lo veía muy bien, porque yo venía del medio artístico, y de alguna manera estamos como que estigmatizados, ¿no? Sí. O sea, como los políticos, ¿no? Político, ¡ah, eres corrupto! O sea, ¿no? Ya todos nos meten en el mismo costal, ¿no? Y la verdad es que no es así. Entonces,
Pero cuando él ve que en el noviazgo ella empieza a cambiar, o sea, ella dice, wow, increíble, o sea, yo no quería a este joven, pero ahora resulta que este joven es el que Dios está usando para acercar a mi hija. O sea, ahora sí que cuán insondeables son los caminos de Dios, ¿no? Increíble. Y bueno, después, ya para llegar a la vida política, el doctor Hugo Eric es cristiano, es el presidente del partido político al cual yo pertenezco. Me dice, nosotros estamos buscando desde la sociedad, nosotros creemos que ahí hay liderazgos, creemos que hay personas de la sociedad de distintos sectores, del medio artístico, del medio empresarial, de los abogados, los politólogos, agricultores, que deben de llegar a participar a la política y que ellos son los que deben de estar ahí. Creemos que hay liderazgo, ¿no? Que puede llegar a cargos públicos y sin vicios ni mañas, ¿no? Y él me invita, le digo, ok, participo y bueno, llego. Con principios bíblicos. Y, ¿no? Sí, con sin la palabra duda. Y ya. Sí, sin duda. Porque en el Antiguo Testamento, ¿no? Los hombres que gobernaban, ¿no? Eran hombres de Dios. Sí, claro. ¿No? Un David, un Salomón. Daniel, que tal vez él no gobernaba, no, bueno, pero estaba un joven extraordinario. Pero estaba junto a los gobernantes. Entonces, Dios quiere que estemos en esos gobernantes, además que no eran hombres de Dios. Sí, oye, pero... a ver, yo te voy a preguntar algo. ¿Dios ha puesto en tu corazón el ser presidente? Fíjate que no, o sea, no lo ha puesto en mi corazón, no es algo que yo he pensado, pero Primera de Samuel, capítulo 2, si mal no recuerdo, la oración de Ana, cuando se están burlando de ella, ella dice, Dios levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Entonces, no lo sé, si él ya... Por lo pronto hoy, pues sí estoy sentado en un sitio de honor, puesto que estoy sentado con una hija de Dios. Entonces me siento privilegiado, pero mira, yo la verdad no busqué esto, es algo que llegó. Yo le dije al doctor Hugo Eric, si participo voy a salir a las calles a pedir el voto, tengo que llegar por mayoría relativa, gané por más de 35,000 votos, y pues la verdad es que creo que Dios te puede llevar a niveles inimaginables, ¿no? Incluso creo que lo que yo te pueda decir se queda corto con lo que Dios tiene para mí, si es que yo realmente voy encarrilado en sus caminos, en sus principios, ¿no? ¡Wow! Es que yo ahorita sentí muy fuerte cuando comentaste eso. Y obviamente, escuchándote hablar, digo, yo quiero presidente así. Entonces sentí el declarar. Yo dije, yo declaro que vas a ser presidente. Lo siento, no sé si sea la voluntad de Dios, pero lo siento en mi espíritu y declaro que vas a llegar a ser presidente de la República porque necesitamos un hombre como tú, ¿no? Hombres como tú, mujeres como tú, que gobiernen con tanta... Es que tú tienes un llamado muy grande. O sea, lo veo y lo sientes, y tú, porque a ti nadie te tuvo que compartir. Tú tuviste ese encuentro desde los 16 años con Dios y ha sido... Y es un hambre. A mí me pasó lo que digo, no... No así, pero también cuando yo conocí a Jesús a los 24, yo me quería devorar la Biblia. Era como un... Sí. Y yo sabía que tenía un llamado muy grande también, ¿no? Desde el primer día que conocí a Jesús. Y lo mismo sentiste tú. Lo sientes y por eso es esa hambre, esa necesidad de hacer algo, ¿no? Y hacer algo para el mundo. Sí, totalmente. Que no viene de ti, que Dios lo pone dentro de ti. Sí, sí, sí. Definitivamente, entonces, como dice la palabra, Dios produce... En uno así el querer como el hacer. Entonces sí, definitivamente hay muchas cosas, muchas acciones que yo antes no hacía, muchas causas de las cuales yo no era tan sensible, o no me sentía tan conmovido o no sentía tanta empatía, y hoy es algo que lo siento en mi corazón. Sí. Siento mucha compasión, siento mucha empatía por todas las necesidades que hay, y hoy estoy aquí luchando día a día. No es fácil,
La verdad es que no es algo fácil, no es algo que se dé de la noche a la mañana, pero yo sé que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Me he metido en muchos problemas, humanamente hablando, por defender, por hacer justicia, por hacer lo correcto. Me he metido en muchos problemas, me han denostado públicamente, se han burlado de mí públicamente por querer, simplemente por levantar la bandera de la justicia, por hacer el bien. Es increíble que haya tantas personas que se levanten en contra. Por ejemplo, yo soy abiertamente pues pro vida, yo defiendo la vida desde la concepción. Entonces, eso, te metes aquí en el Congreso en un debate e inmediatamente eres retrógrada, eres cavernícola, ya estás metiendo tu religión en esto. Yo les digo, no, bueno, vámonos a datos científicos. O sea, hasta ahorita no se ha comprobado científicamente. O sea, lo que tenemos ahorita en datos duros es que la vida comienza a partir de la concepción. Y además de que eso es ciencia, nuestra Carta Magna y todos los tratados internacionales tutelan la vida. O sea, tutelan la vida. Y entonces yo, además, o sea, tenemos que proteger la vida. O sea, no puede ser. Yo no creo que esta es la solución, una política pública, un problema de salud. Para mí, un problema de salud, o sea, la solución a un problema de salud no es que entren a una clínica dos personas, una salga viva y el otro salga en una bolsa de residuos patológicos, o quizás para que esos órganos sean vendidos en el mercado negro. Entonces, yo no comparto eso, y cuando se vengan esos debates, por supuesto que voy a levantar la voz, sin importar lo que se puedan burlar de mí o decirme. Yo tengo un compromiso con la defensa de la vida, y por supuesto también estoy 100% convencido que debemos de rescatar a las familias mexicanas. Y tenemos que rescatarlas porque yo sé que ahí es en donde se forman los niños, las niñas, los jóvenes con los principios, los valores, para que ellos puedan salir adelante en la vida y realmente hacer un cambio en su comunidad y, ¿por qué no?, desde una posición de gobierno. ¡Ay, sí! ¡Gracias a Dios! ¿Ves? Eso es lo que necesitamos exactamente en México. No, como dice la Biblia, que no, en los últimos tiempos se llamarán, o sea, lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno, y eso es lo que está pasando. Entonces, ahorita nosotros somos los que estamos mal. Estamos mal por defender la vida, sí, ¿no? Imagínate. Pero, y la familia, ¿no? Sí. Híjole. Pero ¿sabes qué? Yo no me quedo callada tampoco, no nos vamos a quedar callados. No, claro que no. Porque nosotros conocemos la verdad de Dios y ese es el plan de Dios. El plan de Dios es la vida, ¿no? Entonces. Sí, porque si no hablamos nosotros, dice la palabra, que hasta las piedras hablarían, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos que hablar. Nuestra misión en la vida. Ay, gracias por defender, ¿no?, nuestras leyes, por defender a la familia. Y qué bendición conocerte, no, estoy feliz, quisiera seguir platicando, pero ya no tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Ah? No, además hay otras compañeras también. Ay, que también. Y aparte creo que tienes que ir a entrevistar y yo tengo que ir a más reuniones. Estamos aquí en pleno congreso. Tomando decisiones para el país, algunas polémicas, complicadas, pero yo pienso que si en cada voto realmente, también hay que hacer un trabajo legislativo, fíjate, algo que te hablé de oportunidades, ¿te acuerdas el cuarto punto? Yo a esa edad pues no pude estudiar, yo terminé mi preparatoria y tuve que empezar a trabajar, o comía o estudiaba. Estoy a un año, yo empecé esta legislatura y comencé a estudiar la licenciatura en Derecho. Estoy a un año de terminar, de recibirme en Ciencias Jurídicas y en convertirme en abogado. Claro, porque si vas a ser presidente, en abogado, necesitamos que estés bien preparado. Algo de lo cual también muchos grupos políticos, medios de comunicación se burlan de mí. ¿Cómo es posible que a los 43 años estés estudiando? Bueno, para mí nunca es tarde. Para mí nunca es tarde. La sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría humana. Así es que esa es la más importante y es la que tú tienes, ¿no? Porque conoces tanto de Dios. Y qué lindo. Muchísimas gracias. Al contrario. Qué honor conocerte, que puedas compartir con tantas personas que van a escuchar y que van a ser tocadas por él.
esta plática. Al contrario, gracias a ti, gracias, y felicidades, sí, a ustedes también, gracias, por estos programas. Es una manera también de compartir la palabra y que llegue también por estos medios, ¿no? A todas partes, a todo el mundo. Y pues la gente que nos esté escuchando, de verdad que sí, lo digo de corazón, no dejen de orar por nosotros, porque sí hay momentos en donde sentimos que estamos solos, sí hay momentos en donde el debate es tan fuerte que sientes en el pecho una opresión muy muy fuerte. Entonces sí necesitamos que el pueblo de Dios, sí, que el pueblo de Dios esté siempre orando por nosotros. Si se acuerdan por ahí, sí, de un diputado que anda ahí levantando, yo tengo mi lista, la mano, de todos los que oramos aquí juntos. Oremos por nuestros, sí, y no nada más por nosotros, por no, todos los gobernantes. Yo empiezo, ¿verdad?, por el presidente y luego ya me sigo por todos. Pero sí hay que orar por los gobernantes, porque la presión es muy fuerte, ¿no? para hacer el bien es ir como en contra de la corriente. Vas en contra. Sí, pero no, Dios está con ustedes y están cubiertos con la sangre de Cristo. Muchas y gracias. El ejército, y aquí hay cielos abiertos, ya lo declaramos. Amén. Es más, ¿te gustaría orar? Sí, orar? Claro, ¿sí? Que sí, con mucho gusto, claro que sí. Padre, te damos gracias porque eres precioso, eres sumamente bueno, Señor. A pesar de que de nuestra condición, a pesar de que muchas veces te fallamos, tú siempre nos recibes con el corazón abierto, con los brazos abiertos, Señor. Por favor, te pedimos por México, Padre, te pedimos por Estados Unidos, Padre, te pedimos por todas las naciones, por todos los gobernantes, por todas las personas, Padre, que están en una posición de gobierno, de toma de decisión, Señor, que tú puedas poner en su corazón sabiduría, la sabiduría que le diste a Daniel, la sabiduría que le diste a Salomón, la sabiduría que le diste a José para poder gobernar, y la fuerza, el arrojo, la valentía que le diste a David, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tenemos salud. Te pedimos por la salud de los mexicanos y de todo el mundo en este momento tan complicado que estamos pasando, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que pongas en nosotros, desde la posición en la que estemos, que nosotros podamos ir y ayudar a tantas personas que podamos, Señor, que están en mucha necesidad. Nuevamente, Padre, gracias, Señor. No quites de nosotros nunca tu espíritu, Señor. Eso es lo que nos mantiene vivos. No quites de nosotros nunca tu espíritu, Señor, y declaramos, Señor, que toda arma forjada que se levante en nuestra contra no va a prosperar, no prosperará, Señor. ¿Por qué? Porque el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre, por ser nuestro castillo y nuestra roca fuerte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te bendigo. Claro que tu gran llamado lo vas a cumplir, claro que no hay nada que se interponga, que hay ángeles que van contigo trabajando a tu favor para que cumplas ese gran llamado. Y te veo como el presidente. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Sí, es cierto. Bueno, pues que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros. Dios te bendiga también a ti, Dios. Bendiciones a toda la gente, sí, que nos está viendo. Bueno, hasta pronto. Gracias por compartir. Si te gustó, compártelo con otros que necesitan escuchar este gran testimonio. Hasta la próxima.